Hola país, hola Buenos Aires, hola Argentina. Estamos de nuevo en un programa muy especial hoy de momento, un programa que a mí me enorgullece mucho, no puedo creer el nivel internacional que tenemos para hoy preparado para ustedes. Va a estar con nosotros quizás uno de los Ricardos más importantes de la canción, junto con otros Ricardos, otros grandes Ricardos, ¿no? Ricardo Arjona, Ricardo Iorio, pero en este caso estamos con hoy Ricardo Montaner, señor. Hermano, lo único que te estoy pidiendo es una cosa. Yo lo arreglé con él en el casamiento de Luisana y de Michelle. Explícale vos a la gente por qué Ricardo Montaner no va a estar en el momento. ¿Vos sos amigo de Kevin Johansen? Llamalo a Kevin ya, ya. Yo no hablo directamente con Kevin, hace como por lo menos 5 o 6 meses que no hemos hablado. Hacemos el show y eso por... Yo quiero evitar problemas. Este programa siempre ha tenido, digamos, campanas. Hemos escuchado las dos campanas. Qué sé yo, son... ¿Sabés qué pasa? Mira, te digo, y acá entre nosotros. La gente que iba antes a verlo, 13 personas habían ido al recital antes, habían hecho un recital en el ópera. 13 personas. Entonces me lleva a mí, llena, llena, llena. Y piensa que me está haciendo el favor a mí. El pibe chapeó, mira, hizo toda esta sanata de Alaska. No nació en Alaska, boludo. Yo le vi el documento de identidad. Nació acá en Villa Ballester. 4, 3, 2, 1. Si puede venir Kevin de un talk, sí, ya sé que no está bien la cosa, pero es una gauchada por mí. Si vos me querés en el próximo show, haceme esta. ¿Cómo anda, Kevin? ¿Sabés qué, Kev? Igual, nos estamos yendo por ahí una cuestión sindical y qué sé yo, que es la hora de comer ahora. ¿Te venís en 2 o 3 horitas? Y bueno, ahora sí, hoy... Un lujo impresionante para nuestro humilde programa Momento. Un genio venido desde Alaska, nacido en Alaska, en Fairbanks, Alaska. Kevin Andrew Johansen. Pero te había dicho un poco lo del perfil, no sé si te jode. ¿Cuál? ¿Qué por qué? Porque cuartos, viste, el síndrome de Julio Iglesias tengo yo, viste que el tres más, cuartos este sí. No está tan bueno. Te había avisado, ¿te acuerdas? ¿Te querés que...? I want to break free. Ok, bueno, estamos con Kevin Johansen, uno de los grandes músicos de la escena nacional. Este es mío. ¿Haces venir un Viernes Santo? Pero no, está bien, pero vos venés dormido. Para hacer mi programa. Yo estoy vendiendo mi programa, no quiero vender tus discos. Porque la gente ya te vio muchas veces tocando la guitarra. Y bueno, es lo que hago. Pero queremos hacer un programa diferente. Además, vos, yo creo que te puedes reinventar un poquitito más y tratar de o sea, no robes. ¿Qué querés que dibuje ahora? ¿Qué querés? No, o sea, qué sé yo. Para eso estás vos, o sea, si me dedico a esto... Bueno, hace una cosa, toca tu cancioncita. Jerry, take care of my grandma. Kevin Johansen. Grandma isn't feeling very well. Todos. Didgeridoo, 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 what I think that he do. I said, Jerry, take care of my grandma. Yeah. But he said, no, 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 no. Okay. No, no, no. Didgeridoo. Didgeridoo. Didgeridoo, what I think that he do. Cortemos, no, pará un segundo, cortemos porque no, en serio, tenemos que grabar. ¿Le va a gustar a Dolores? Sí, no, está buenísimo, man, pero tenemos que cortar. O sea, bueno. Llegaste tarde y estamos muy mal de radio. Bueno, listo. ¿Ah? Dale, bueno, sí. Estamos ahí. ¿Tenés Twitter? ¿Y Ricardo? No, Ricardo ya está en una entrevista que le están haciendo para Fox. Ah, bueno. Okay, listo. Dale.
Sí, tengo Twitter.